Onis Caracolis. ¿Cómo mola? Muy buenas, Trientamontes, estoy mirando horizonte, vamos a jugar a Fall Guys, temporada 4, pase estrella 6. Con la animación, mire qué animación, muy buenas a Dark y a Manuel. ¿Os queréis meter? ¿Tenemos hueco? Con animación de pedete. Está buenísimo. Me encanta. De full pedete. ¡Qué lindo día! ¿Cómo estás? Un abrazo. Estoy bien. ¿Tú qué tal estás, Dark? Espero que estés bien. ¿Qué tal estás, Emanuel? Muy buena, senpai. Cada día más. Buenas, líder de los mancos. Muy buenas, Jorginho. Si le queréis entrar, pues meterse. Decirme quién va a jugar. Decirme yo, para esperaros o darle yo. Pues si acaso no vais a entrar. Andamos bien y felices. Ole, eso es lo mejor. Eso es lo mejor que se puede escuchar y leer. Me alegro un montonazo. Vamos a ver que hay la tienda. Vamos a pipear. Acordaros que para usar invocaciones, exclamación de invocaciones, eso ahora hay todos los comandos, ¿vale? Echarle un ojillo. Vamos a ver si hay algo para cudos. Uy, no me he metido a Discord. Se me ha ido la cabeza. Ni metiendo a Discord. Se me ha olvidado. Mientras tanto voy metiendo. Voy a prender la play. Darle una si no puedes esperar a eso. Sí, hombre, si no tardan nada en poner la consola. Me hacéis gracia cuando decís voy a prender la play. Porque parece que la vas a quemar. Es que aquí en España prender es quemar. Y allí en latino, prender es encender. Y me hace gracia cada vez que me lo decís. Me pongo así en plan. Así. Digo, pirómano. También viene de Manuel, sabrosón. Pues entra de sabrosón. A ver. Pues ya está. Calentamos motores. Ya por las victorias, ¿eh? Hoy me he puesto la skin esta de aguacate. Aguacate. Se llama aguacate. Aquí está. A mí, aguacate se llama. Ya me quedaría este de Nachos. Esto está cerquita. Así llego hasta esta hoy. Creo que son muchos niveles, ¿no? A ver. 1, 2, 3, 4. Son muchos niveles. No creo que le consiga. ¡Un pelete! Ya invita. A mi aguacate. El aguacate. Vale, aquí el sabrosón ya está. Y Cristiano Jorginho, el que está aprendiendo la play. Muy buenas, Violet, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? Violet. ¿De qué? No quiero ofender, ¿eh? ¿De qué nombre? ¿Ese nombre es de masculino o femenino? Es que no lo sé. Me vale para los dos. Era para decirte guapa o guapo y me quedo ahí pensando. Creo que es de chica, pero no estoy segura. Ahora a lo mejor es de chico también. Violet. Violet. Femenino, ¿no? Es que me suena como ambos, para ambos sexos. Es como el nombre de Chris o el nombre de Alex, que vale para los dos, ¿sabes? Pues no te veo, tío. Muy buenas, Emanuel. Si queréis meteros a disco lo que estoy jugando aquí conmigo, podéis meter. Ya le veo. Aquí está. Uy, el sabrosón está ahí de palomitas, ¿eh? Qué ricas las palomitas con sal, Emanuel. Mira, mira, mira cómo estoy hoy. He comido cocido. Mira, mira. El cocidito. Ay, es para decirte hermosa sabrosona. Para no cagarla. Digo, si voy a decir hermosa sabrosona y luego es un chico. ¿Cuáles son vuestros juegos favoritos? Los que estáis por aquí del chat. ¿Me podéis decir vuestros juegos favoritos? Para saber. ¡Qué panza, Marta! ¡Qué panza, Marta! ¡Tengo panza! Se me sale el cacahuete por la tripa, mira. El hueso. Es que mira, estoy con gases. Él hay más risa, ¿no? Que con la del pedo, ¿eh?
es la misma risa. O sea, se podrían haber puesto otro tonito de risa, ¿verdad? Dice, el mío es el Call of Duty de móvil y el Minecraft. A mí me gusta mucho la saga, es que tengo muchas sagas favoritas. El de Mundo Apocalíptico, el de Gone, me gusta mucho, el de Last of Us, los Final Fantasy, los Resident Evil, aunque me dan miedito. Tengo muchos, 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 muchas sagas. Los Uncharted también están muy guapos. Pero ya de juego de historia no tengo ya para jugar hasta el Final Fantasy VII Rebirth, que sale el 29 de febrero. O sea, tengo ahí para esperarme la tira. Ay, el Call of Duty. Yo es que no puedo ya con los juegos de primera persona. Violet, porque me da vértigo, me mareo. Con los juegos con cámara de primera persona. Antes los jugaba, ya se me está comiendo la ropa. Joder, ya empezó. Es que no sé qué hacer. Es que, a ver, si me echo para atrás se me come todo también. Si me pongo contra la pared no se me ve. Tengo que echarme para adelante. Estoy por ponerme otro cojín. Que parece que no es suficiente. Madre mía, si es que tengo iluminación y no sé por qué ahora la cámara me deja sin los ropajes. No entiendo nada, la verdad. No entiendo por qué. Ah, bueno. Buenas, buenas, buenas. Oli. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal estás? Muy bien. Muy bien. Yo me he visto hoy. No está todavía en YouTube, pero me lo he visto, el del culo. La dicotoria entera del culo ayer. Me lo vi ayer. ¿Ya está? No, creo que sale mañana. Hoy salía uno. La primera victoria de que hicimos ayer sale hoy con uno de Fall Guys, creo. Y mañana salen las dos últimas victorias que hicimos. Sale mañana las dos. Porque no me abarca, que son demasiadas dicotorias. No puedo poner ya tres vídeos en un día, mucho. ¿Y este gato? Este está haciendo las diarias. Un gatito que está dando vueltas. Este yo creo que está haciendo las diarias, pero se podría ir a solitario a hacerlo. Porque si se está dejando matar para que te cuente que has ganado una partida, pues que se vaya solitario. ¿Y este fue? ¿El perdón? ¿El gatito se fue? Claro, se fue al chorizo. Dice, ¿sabes una cosa? Eres una persona muy amable y dulce. Me hace sentir muy cómoda visitar tu vida. Ay, pues joder, muchas gracias. Muchas gracias por esas hermosas palabras, Violet. Muchas gracias. Me alegro un montón. Muchas gracias, Violet. No así ganamos. Tanto, así ganamos alguna. No te crees tanto de eso, Violet, ¿eh? Aquí siempre intentamos estar de buen rollo. Tía Jorginho. Entre nosotros no solemos pegar así una cachetada en el culo, pero entre el círculo, como estamos ahí de confianza, se permite, ¿sabes? Pero siempre con respeto. Y si hay alguien en el chat que vemos que eso ofende a alguien del chat o a mí, lo mandamos al chorizo, ¿sabes? ¡No! Para que sea un stream ¡no! de buen rollo. Tipo, ¿te quieres meter? Tenemos un hueco, somos tres. ¿Quieres entrarle? Es que anda malito, no sé si va a poder. Pero estando en la cama puede jugar. Dice, no seas malo. Dice, Jorge, tú que te tire una piedra. Te da así con el bate. ¡A la mierda! Me hicieron body block, pero por 3.000, yo creo. Ay, tengo que poner de los puntos del canal, que no lo he puesto. Lo desactivé por lo de la cama el otro día. Recompensa. Puntos de canal, máscara. ¡No, la de Sonic! Ya está puesto. Oh, ahí está la odio, Sí, muy, muy random.
Pues a reposar, tipo. Tú túmbate, te tapas con la mantita que empieza en calorcito y a ver si con la pastilla te va haciendo efecto y no. Y te baja el dolor, tío. Vamos a correr. Queremos la victoria, chicos. Me lo va a quitar, ¿no? Sí. ¡Oh! Ya ves, me los ha quitado. No, estoy cogiendo tú. Ah, ya. Desgraciado. Desgraciado. Ah, otra vez se están comiendo todo. Sí, en la cara me están quitando todo. Las figuritas. Aquí no vuelven, no vuelven a salir aros. Pensaba que aquí salían un montón de aros. Y no, no veo. Ah, era ahí. Vale. Voy por acá a ver si encuentro algo. ¿Cuál es? Ah, me encontré muchos aros. Ah, bueno, no tanto. Buah, vamos a ir al chorizo, ¿eh? Solo queda uno por pasar. Pues yo voy recogiendo los que puedo, obviamente. Como todo, como todo. Como todo. ¿Qué pasa? ¡Oh! Yo hice 24. Yo no lo sé, a ver si sale. Bueno, está grabado. Si ganamos, sale. No. Al principio sí estuve cogiendo, luego tuve un ratillo que estuve manqueando, la verdad. Me acuerdo una vez que estábamos haciendo esta prueba y agarré como 40 o algo así. Qué barbaridad. Dice, estoy en con la calefacción con el calcito en el costado. Muy bien. A ver si te baja. ¿Quién? ¿Pipo? Está con dolor de riñón. El pobre, ay, tipo. ¡Qué buena ronda! Ya. Sí. Mira, Bayolet, por si quieres también usarlo, Fall Guys. Escribe exclamación. Como lo pone abajo en el ejemplo, tal como lo pone, igual. Puedes poner hippie, tal como pone en el ejemplo, o cualquiera de las palabras que veas. Y te sale la invocación que hayas elegido, más la frase que hayas escrito. ¡Vamos, Reno, Reno! Esta caja... Este amiguacate quiere su picotoria. Ojos... Bravo... Bailar... Bota... ¿Qué más hay? Sí... No... ¡Olé, toro, toro! ¡Vaca, vaca! ¡Reno, Reno! ¡Olé! ¡Qué Reno! ¡Olé! Ya no me acuerdo en este momento. Por acá. Y el rango no ha salido bueno porque no hemos hablado de él. De verdad. No, por tirarme un pedo. Y el random se cayó. Ah, que fue Marta, perdón. Mira, por ejemplo, de Fall Guy. Puedes poner esta exclamación bot, poner chippy y luego una frase. Vamos al pedo. Violet. Que ganamos. Y sale. So. El chipi. A ver. No me da tiempo a poner la canción de la Champion. Va a ir con retraso. Vamos, Violet, que ganamos. Míralo. No, ¿quién? La final de la Champion. Super bola. No me toques la pirindola. Haciendo yo. No creo que no me toque. ¡Patado! Medio dormido. Toma. Al turrón. Como que tardan un poquito más ahora. Sí, la han puesto como siempre. La han puesto como siempre. Ya no chota súper rápido.
así, ¿no? Así es. Estoy así traumado con... ¡No! Un segundo y medio, dos segundos. El random asesino me quería matar. Me la tira. ¡Ah! No he visto el agujero. Me he morido. ¡Qué sola! ¡No! ¡Muévete! ¡Qué manca! ¡Qué manca! El manco es... ¡No! Por aventar, Raúl. Te he visto. ¡Vamos, Emanuel! Queda. ¡Ay, Emanuel, qué pena! Se la ha lanzado. Muy buena, Emanuel. Solo queda uno, creo. Sí, sí, es uno contra uno. Emanuel contra la ranita. Tú puedes, Emanuel. Pase al hueco. No. Ay. Ay, ay. ¡Ay! ¡Qué suerte está teniendo! ¡Bien! ¡Sí! ¡Primera partida, primera victoria! ¡Vámonos! Muy bien, Emanuel. ¡Buenísima, Emanuel! ¡Sacada! ¡Buenísima! Así se empieza. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Buena Cristiana, Jorginho, Emanuel y Marta Fambanao y su Vicotoria se han llevado pim pam. Me apuntado. Toma la casita. A mi guacate. Tío, primera Vicotoria. A ver si me dan corona o me dan un mojón. Ahí me dieron cuatro coronas. No, a mí no. Vicotoria 1, corona 0. Se ha unido a la Villa de la Coja. ¡Ya está! ¡Buenísima! ¡Ya está! Tiene dos objetos que hay aquí. Muchas gracias, Eric. Echad un segundo y me he morido. ¡Me he morido! ¡Guata, chica! ¡Oh, muy buena, Emanuel! Que va subiendo, ¿eh? Aguanta, que va subiendo muy bien. Ese Manuel, cómo mola, se merece una corona. ¡No! El 87 ya no sumaba, ¿ya viste? Suelillo. El amigo de Pipo. Dice... Hola, Manu. Te dice Piponcilla. Dice hueco, Manu, sí, lo he visto. Dice, yo juego en competitivo. Ah, pues entonces... Pues insiste, si eres bueno, lo mejor que puedes hacer es hacerte torneos. Y ganarás dinerito. Me cambio de ropa porque... Ya ponte guapo. Muy buenas, Manu. Cámbiate, que no te vean. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué Manu? Voy a ponerte Manu. Manu va. A ver. EJ. Sí, cortamos. Ya tengo preparado las victorias. Mira, Manuel. Cuando comes patatas. Te dan ganas. Ya me trae la invitación, ¿no? A ver. No sé qué sea este bicho, pero ya lo traigo. Es del Final Fantasy. Del modo multijugador, sí. Le falta la animación del pedo. O sea, del pedo, que salga el pedo, sí. Sería gracioso. A mi guacate. Ahora sí ganamos. Ya siendo cuatro sin que se vaya un random, ya se gana, ¿eh? Hemos ganado una, hemos perdido... Uy, que se me borra, tío. Es que no sé cómo ponerme para que no se me borre la cámara. Me voy a probar a ponerme otro cojín. Cambiado, a ver, ya. Voy a hacer un experimento, a ver si funciona mejor así. Lo malo que este cojín está súper duro. Y voy a estar muy... Así voy a ser súper... No sé, me parece que voy a estar muy incómoda con tanto cojín. A ver. A ver ahora. Hostia, qué... Necesito aquí cojines gamer. No. A ver si así no se me borra la cámara. Es un experimento. He añadido un cuarto cojín. Para no estar pegado a la pared. Y así no se me borra lo que es la sudadera. A ver qué tal va. Dios, vaya que es súper duro. Ahí, eso es muy mal, ¿eh, Mario? Si estás en clase, tienes que estar atendiendo a tu profesora. Que si no, te van a quitar el móvil. Se juega en casa, una vez que haga los deberes, ahí ya juega, le das al vicio, pero estando en el cole, no tienes que hacer eso.
Porque te van a acabar quitando el teléfono, se lo van a decir a tus padres, te van a castigar y te vas a quedar sin jugar. Sí. A tu madre le gusta el cotillo, ¿verdad? Mi madre no ve la tele ya, la pobre, si no tiene tiempo. La pobre, está muy liada con lo que ya sabe. Sí. No, pero te decía porque los del Sálvame se han hecho una. No lo ve, eso no le gusta. Luego a mi madre si le gusta ese rollo, se lo he bajado no. De la papá. A ella le tiene. Ella cuando tiene tiempo tiene que ser cosas que sean de relajación. ¿Sabes? No gente gritando y esas cosas, no puede. Muy buenas, Jorginho. Me parece que así aguanta mejor, ¿no? La cámara. Mareo. Estoy mareado. Esta pantalla me marea. Iba a llegar primero, pero me falló la X. ¿Sabes, tío? A mí me quedé. Lo mandaría a componer el mando, pero como ya estoy en vísperas de lo de la otra consola, ya no sé qué hacer. Esto debería arreglar un mando, seguro que tengo esto. Comprar lo nuevo, pues... Yo lo que me arrepiento es que me compré un mando que no era marca Sony. Me ha salido un poco raro. ¿En qué sentido? ¿En las palancas o los botones? Pero los botones como que van muy duros, las palancas son como muy cortas. El que es más plástico, ¿no? Más plástico, ¿no? El táctil. Claro, más de los chinos, como se dice. Yo tengo aquí uno nuevo, pero no lo quiero abrir porque... Pues en su día yo creo que pues, a lo mejor por 5 euros más o 10 euros más me hubiera pillado unos antiguos. Balanceo y mareo. Ahí lo tengo, por si un caso uno este me dejara ya de funcionar, porque este cada vez las palancas las tengo. Juego con doble dificultad. Me pongo a dificultad. Ahorita juegas con el de la consola. Sí, con el de Sony, el que venía en la consola, pero... No, es bueno, este original también, este me lo... Este es rojo, el mío es rojo. Sí. Pero que es Sony, que es de la Sony. Ese es el original, ¿vale? Sí. Lo que pasa es que no sé yo qué pasa, es si tengo los dedos muy duros o algo, que me cargo todos los mandos volados de las palancas. No, que... Guapito demasiado para adentro cuando tienes que pintar o no sé, tío. Porque no es normal, me carga el tan rápido los mandos, tío. Yo el año pasado creo que fue, que quería yo, lo miramos con Iván, los botones L2, R2, L1 y R1 y los botones de la cruceta, estuvimos mirando en Amazon o en AliExpress, que hay para de recambio, ya había de colores azules, pero miramos cómo es una abrir el mando de la Play 5 y digo... Es una movida. Tienes que desarmarlo entero, tío. Sí, sí, incluso sí, para sí. Las palancas tienes que quitar la batería y todo. Yo me dije tutorial. Que me den por culo. Es que quería tenerlo, como lo tengo así blanco, que me encanta blanco, con esto azul, las palancas azules, digo, joder, quedaría precioso los botones azules. Y yo miré un tutorial para arreglar lo de la palanca, más o menos, si lo podía hacer yo. Sí. Prueba antes de intentar abrir nada, comprarte aire, ¿cómo se llama? Aire comprimido, aire... Sí. Que es como un spray. Y el apalanco es así, haces... Y a ver, tira. Sí, sí. Y si no te funciona así, tendrías que abrirlo sí o sí. Lo que no sé si habrá en los centros de los videoclubs, en un game o algo de eso. Lo llevo un día. ¿Puedes entregar el mando? ¿Se puede hacer eso, entregar el mando y que ellos se lo limpien? A lo mejor se puede, que no lo sé. Pero te va a valer igual.
No, a lo mejor no sé, habría que saber. Okay. Si se puede arreglar el presupuesto, si son 10 euros, por supuesto, si te dicen 40 euros, te compras un mando nuevo. O sea, tiene como una goma ahí raro, yo qué sé, que es la movida, por eso se va. Hay una cosa. Aquí habrá donde lo arreglen, pero difícilmente. O sea, no les confío, vaya. Nada, además de no confiar, que a lo mejor te vale el mando 40 y te va a cobrar 20. Claro. Entonces, sí. Eso ahorras un poco y ya te compras uno más adelante, lo que sea. ¿No? Pero vamos, gastar 20 euros en un arreglo, cuando un mando te vale 40, yo no veo nada. Sí. A ver, yo si el mando te vale 70 euros y arreglarlo te vale 10 euros o 15, sí. Digo, bueno, vale. Pero si me dicen 40 euros, digo, ¿para qué? Digo, me compro uno. Y te va a costar la mitad de arreglarlo de lo que vale un mando. Claro. Pero es para así que ir a un centro de videojuegos, preguntar cuánto sería. Sí, pero ya te lo tienen que abrir. Ya, hombre, pero te lo abre una persona cualificada. Yo no me atrevería a abrir el mando. Pero, a lo mejor por abrirlo ya te cobra 10 euros. Ya, pero pues hay que ir y ver el presupuesto. Y luego ya hay que comparar. Si no estás el presupuesto, no puedes comparar. Por el centro, no sé si estará ya la tienda esa. Que muchas tiendas han cerrado de esto. Mira, ahora, desde el viernes 17 hasta el 27 hay Black Friday en el Amazon. Ya, sí, ya está eso en muchos sitios. Sí, el problema del mando de Play 4 es que no lo venden ya. Ya no lo vende Amazon. Venden un chino nada más. Lo que yo no entiendo por qué el mando de la Play 5 no funciona. Yo lo compré por Amazon. Yo lo pillé por Amazon. Ah, pero pues dígame. El chino. Claro, le dije a mi hermana, pilla un mando de la Play 4, que sea medio barato, tío. Claro. Te mandaron el chino. Me vino el chino. De vez en cuando lo pongo me pone, este mando no oficial. Ahí ha pillado. ¡No! Mira, fíjate, el mando de la Play 5 es compatible con la Switch, con PC, con Xbox creo que también. Y con la Play 4, ¿no? ¿Cómo es posible eso? O sea, tú con la Play 4... Es al revés. Pero eso lo hacen por negocio entre ellos. Los de absurdo, o sea. Y el de la 5. Claro, es que a mí se me rompe el mando de la Play 4 y me compro un mando de la Play 5. Si fuera compatible. Claro, pero por eso lo hacen los cabrones. Dice, bueno, este mes y diciembre es bueno para aprovechar si hay descuentos de mandos y cosas, claro. Yo es que tengo dos mandos. Yo tengo el mando de la 5 que trae adicional. ¿Tengo este blanquito? Con azul y marca el negro con azul. Dime el mando de la 5 que trae que sea diferente de la guardia, que funcione. Joder, los gatillos es que no tiene color, el tamaño, la forma, los gatillos adaptativos, más pequeño, ¿no? Algo más pequeño. No es más redondo, o sea, no es tan ortopédico, no es tan cuadrado. Yo tengo aquí, es como una mezcla del de la Xbox, que es más redondito, ¿sabes? Adaptarse las manos. O sea, es más bonito el de la 5. Y no solo porque sea más bonito, es que los gatillos adaptativos, el DualSense, es que la vibración, es que es una gozada. O sea, tú juegas a un juego de historia y estás ahí lanzando las telarañas y tú notas la telaraña. Lo notas. Estás en un terreno, por ejemplo, en el Jazz of Fame, me acuerdo, cuando iba a la escena del coche. Tú vas en la carretera con arena, piedras y lo notas. Te va vibrando el mando, que sientes que estás en ese terreno. Por ejemplo, luego vas por la carretera y lo notas más ligero, más suave, ¿sabes? Para disparar igual. Eso lo puedes desactivar y activar si hay gente que no le gusta la vibración. Se lo puedes quitar. En los gatillos adaptativos, por ejemplo, la escopeta, cuando tú disparas, está más dura. Con una pistola es más suave. No notas la tensión, ¿sabes? Y ya depende del juego y cómo aplique ese mecanismo en el mando. Si lo usas bien, como el Spider-Man, es la puta hostia. Es la hostia. Se molda al arma. ¿Cómo que no se ha descalificado nadie? ¿Qué robo es este? Yo lo tengo siempre. Yo igual, Martín. A mí me flipa. El mejor opción que puedes probar el mando de la Play 5 es en el Astro Bot. Es que es la hostia. Te pones una Gatling y hace así llega uno, aunque sea. La hostia. Sí. Lo que yo creo. ¿Alguien sabe? Es que yo creo que no era compatible la Play 4. O era al revés. Aquí no es la Play 5, el de la Play 4.
Y al revés. El de la Play 5 creo que es compatible con la Play 4. Pero al revés no, creo. Puede ser al revés, claro. Hombre, pues si vale, si vale el de la Play 5 y la Play 4, aunque no te funcione los gatillos activos porque es la Play 4, joder, lo tienes para una futura Play 5, ¿sabes? Está muy bien. Pero por eso lo harán los cabrones. Digo, yo antes, si tengo una Play 4 y me tengo que comprar un mando sí o sí, pues me pillaba uno de las 5. Ya la tienes de los colores, lo tienes blanco, morado, rojo, azul. Tienes stick, esto se puede quitar fácilmente con la mano. Y te vale 10 euros los colores, yo me lo he puesto en azul. O sea, tienes un montón de cosas. También, mientras, también se te gasta antes la batería, eso sí, si usas los gatillos adaptativos y el, la vibración. Claro, como todo. A mí me da igual, yo lo tengo puesto. Oh, donde asco. No lo tengo puesto es en el Fortnite. En el Fortnite lo tengo, lo de los gatillos lo tengo quitado. Porque no juego con ya ventaja. Estaba yo hasta arriba. Estás ahí con una escopeta. Y la tira abajo. Sí, como tres niveles, dos. Si disparas con una escopeta, el gatillo está duro. Entonces no es igual. Yo prefiero jugar esas en single player a un jugador. Ha salido en inglés, qué raro. A un jugador. Pero para mí, para mi gusto personal, para mí es el mejor mando que hay ahora. Mi gusto personal, ¿eh? No hablo en. No generalizo, sino mi gusto. Para mí. Me gusta mucho el mando. No. Es un salto que ha dado de consola. El mando, por ejemplo, ha sido un salto. Y ya depende del juego, de cómo desarrollen y que lo apliquen todas las posibilidades que tiene el mando en hacerlo en el juego. Yo también. Yo juego al de la sofá y mola mucho los Spider-Man. Es que. Los Uncharted no lo he probado porque tenía versión de Play 4 y de la Play 5 era por el. No lo tengo. Vaya. Se ha muerto uno y no me vas a entrar. Qué más juego. El Ghost of Tsushima. El Ghost of Tsushima, por ejemplo, cuando tienes un gancho, lo lanzas y tienes que tirar para romper el muro con el gancho. Pues cuando lo estás tensando, el R2 se te pone súper duro y cuando tira la puerta es cuando hace el botón blup, ¿sabes? Y notas el cómo tira. O sea, que le da, te hace que te dé más vidilla cuando estás jugando. Mola mucho. A mí me gusta mucho. Y un super bola. No me gusta. Quizá a mí sí, yo siempre lo tengo que hacer ese Marty. ¿Y qué es ese Marty? No. Yo estaba tan concentrado que la música no sé si mola mucho. De todo. Ya, no me quería morir. No me quería morir. Ahí hay uno quieto, tío. El Good Lightyear este. Hay que intentar matarlo. Quítate, mango, quítate. Quítate. Toma. A ver. ¡Ah! ¡Se deja en el borde! No, ya está movido el cabrón. No, es que el cabrón se está moviendo por aquí. Me voy a tirar a mí al final, cabrones. Al medio del lado del nota este, pues tirando por bola, ¿no? ¡No! Ahí está, no está FK, ¿eh? No. ¡No! Me reventó a mí en la cara. ¡Quítate, Manula! Si no está FK, está haciendo lo mismo. Sí, está haciéndose. Está haciéndose. Pero no. Hay otro y ya hay otro. ¡La mata solo! Está ya. ¡La mata solo! ¡El día! ¡No ha volado! ¡La ha podido la presión! Volado. ¡Didi! ¡Buenísima, chico! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué manuda? ¿Qué segunda dicotoria? Niño Emanuel y Marta Fanganao y su dicotoria se han llevado pim pam pum. ¡Toma la casitos chi! Me gusta el rojo, joder, pues hay un mando del Spiderman, mano, ese tiene que gustar, tío. Es negro, con rojo y blanco. Visto, lo vi. Con la consola también, ¿eh? Tiene las capas de la consola con esos colores. Sí, sí. Es precioso. Vi a una chica que veo yo veces directo, se lo regalaron. Sí. Y todo el mando, la vi en directo, y es una pasada, hermano. Sí, es muy bonito. Bueno, pero es de Play 5, claro. Sí, sí. Es muy bonito. ¡A mi guacate!
Fíjate un amigo Alcate. Y después la Play no sé quién se la vi. Al Rubio me parece que la estaba en Twitter, el señor se la regaló. La oficina.